Bueno, chicos y chicas, últimamente se habla mucho de rumores, sobre todo con la futura Nintendo Switch, pero no es el caso. No vamos a hablar de Nintendo Switch ahora, sino de esa Xbox Scorpio, ese Project Scorpio en el que está trabajando en estos momentos Microsoft, una consola que tendría que ponerse a la venta, recordemos, a finales del próximo año, 2017. A ver si es cierto o no. Bueno, pues vamos con un rumor que habla sobre la fecha de presentación, posible fecha de presentación de Xbox Scorpio. Atentos, porque se trata de un rumor que ha surgido a través de una fuente fiable, según cuenta en este caso el usuario de Crab Gamer en su canal de YouTube. Muchos dirán, bueno, porque lo haya dicho un youtuber, pues yo ya no me lo creo. Fuente fiable, atención, porque según la fuente fiable, no el youtuber, sino su fuente, al parecer la consola, se basa en que si Xbox One y Xbox 360 se presentaron en un mes de mayo, exactamente el 15 de mayo de 2005 en el caso de Xbox 360 y el 21 de mayo de 2013 en el caso de Xbox One, bueno, pues según este usuario, la presentación de Project Scorpio sería el 16 de mayo de 2017. Y ojo, porque la verdad es que ya hay algunos medios que habrían apoyado esta hipótesis, por así decirlo, y habrían dicho que es bastante probable. O sea que, ojito con esa fecha, 16 de mayo de 2017 podría ser la fecha de presentación de Xbox Scorpio, de ese Project Scorpio. Bueno, pues solamente el tiempo lo dirá. Yo, la verdad, pienso que sí, ¿por qué no? Mayo. Después tendríamos el verano para ahorrar, ¿no? De cara a algo comercial. Y luego a finales de año la compra de la consola, ¿no? Yo creo que sería una buena estrategia.